Hola, profe. Hello, good morning. A ver. Hola, profe. Hello, Espera, Carlos, good profe, morning. que estoy mirando algo que acabo de actualizar Zoom de nuevo. Oiga, como que lo actualizas cada O sea, 3 horas. que ya hay más. Ya debe haber otra cosa. A ver, este. Estas son cada 3 horas. Madre, está ahí. Hola, profe. Hello, good morning. Wow, qué gafas, Matías. Hello. Voy a probar todo. Good morning for everybody. Hello, profe. Hello, Nicolás. Profe, este fondo me humilla. Es una planta. Ah, entiendo. ¿Cómo hacen Un eso? Una pizza. Tiene que actualizar Zoom. Sí, Matías me lo dijo. Pero no sé cómo hacer eso. Creo que es el Cyberlink, ¿cierto, Matías? ¿Cómo? El Cyberlink. Acá me aparece un Cyberlink webcam. ¿Entonces dónde? Uno solo le tiene que dar en ingresar a Zoom a la cuenta y en configuraciones obtener la versión más reciente de Zoom. Y ahí uno tiene filtros, también tiene fondos y filtros. Por ejemplo, ahora soy un angelito. ¿De qué estaban hablando? A Matías trae cubrebocas, profe, hay que felicitarlo. Estábamos hablando palabras, David. ¿Palabras palabrosas? Palabras palabrosas. ¿Qué palabras? No se ve nada real. Mi tapabocas es mejor. Yo encontré la opción. ¿Qué es eso? Ay, mire lo que puso Santiago Bando. Oh, Dios. Es Mickey Mouse. Sí, harto Dios. Eso no es Mickey. Sí, Oscar. Ahora soy el Conejimaus. ¿Pero ustedes cómo hacen eso? ¿Cuándo Mickey Mouse tiene Susan Hacks en la cara? Así pues vean lo que yo hago. ¿Sí? Haga hacks, Dave, haga hacks. Vea, ya hice hacks. Ja, ja, apagó la cámara. Ay, ¿en serio? Yo no sabía. Ah, no, la serie parece falso. Bueno, es tanta. Vea, ole, vea. ¡Qué perro! ¿Qué bailó? ¿Qué hack, David? Hola, hack. Papi, me voy a ganar un Oscar por el hack. Siquiera lo vi.
Soy una impresora, soy una impresora. Yo también puedo hacer hacks, voy a hacer que Firulais baile. A ver, yo no veo. Eso no es hack. ¿Cómo que no? Yo también puedo Nicolás, soy una impresora. Soy una hoja impresora. Y yo estoy saliendo una pantalla. Ahora no televisor. Ahora acá. Nadie más puede hacer a Firulais bailar, solo yo. No veo Firulais bailar. Estamos en el unicornio. Mira la pinta y dispara. Ahora me veo todas unas cosas. ¿Cómo rayos hacen todo eso? ¿Por qué todo el mundo lo pregunta? ¡Hola! Ok, hello for everybody, how are you today? Hola, profe. ¿Me veo bonito? Normal. Yo me veo bonito. Bueno, chicos, bueno, dejamos la... Dejamos ahora sí el... ¿Qué llama eso? Los efectos de Zoom. Para otro día, para después, no sé. Pero quítenlos, por favor. Quítenlos, por favor, y déjenme las cámaras activas. ¿Vale? Para no distraer. David, quita ese efecto. Quita el efecto, David. Matías también, ya lo quitó. Ya, profe. Gracias. Dime, señor Carlos, cuéntame. Somos 18 estudiantes. Sí, no hay problema. Ya pasaron más de 5 minutos. Así que ya empezamos la clase. Perdón, profe, es que llegué tarde por problemas de conexión. Ok. Well, start with the lesson. So first, as every single class, we are going to see the idiom of this day. And let me check. Where is fifth grade? Here. Fifth grade. Bueno. Vamos a repasar, hacerle un repasito, pero solamente a los, por ahí a los últimos idioms, los primeros que vino, sino a los más recientes. Desde aquí es de Curiosity Kill the Cat. Ese ya todo el mundo lo conoce, Curiosity Kill the Cat. Esos fácil. Son tan recientes. La curiosidad mató al gato. Por ahí dejémoslo desde aquí. La curiosidad mató al gato. Rain or Shine, ¿qué era? Llueva, trueno, no la apagué. Muy bien. Sí, eso es, exacto. Seguimos. The Shoemaker's Son Always Goes Barefoot. Miren la imagen también para acordarse. Cuando lo vimos. Ese ya lo vieron, sí, señor. En casa de... Profe, la primera... ¿El hijo del zapatero siempre va a andar descalzo? Esa es la traducción literal, pero sería como en casa de herrero, cuchara de palo. Y se en refiere... En casa de herrero, cuchillo de palo. Bueno, también puede ser. En casa de herrero, cuchara o cuchillo de palo. Y se refiere a que no todos los hijos de las personas que tienen ciertas habilidades también van a tener esas habilidades. ¿Bien? Entonces, better the devil you know than the devil you don't. ¿Qué era? Mejor diablo por conocido. ¿Qué diablo nuevo? ¿Qué diablo por conocer? Más o menos. Mejor malo conocido que bueno por conocer. To give a round for one's money. Tener dinero. No. No, profe, se me quita. Hacerlo sudar para ganar. ¿Profe, ser millonario? No. To give a round for one's money es hacer sudar a alguien para ganar algo. ¿Listo? Profe, ¿es el de ahorita? No, eso es viejo. Voy a hacer sudar a mi perro para ganar yo. Profe, no me Por ejemplo... Por ejemplo, si yo estoy jugando, ¿qué juego le gusta jugar a, por ejemplo, a GDB? No, a Oscar.
Oscar Moreno, ¿qué juego así de video game? Ah, profe, bueno, pues Roblox. ¿Roblox? ¿Y se juega de ahora? Sí, Clash Royale. Es de Clash todo el Royale mundo que hasta ahora estoy empezando. Ya tengo mi Minecraft. ¿No les gusta? Ah, yo también tengo mi Minecraft. Ya me hice mi espadita de diamante. Yo tengo en el computer y en el cellphone. Una pregunta. Una pregunta, ¿no les gusta Halo? Yo soy bueno en Halo. ¡Halo, profe! Yo no jugaba, es que mi consola se me dañó. Mi Xbox 360. Yo tengo el juego, profe, pero se me dañó la consola. Profe, y a mi primo y se me quedó en Bogotá. Profe, yo con mi primo jugaba Halo en su Xbox, pero se le dañó la entrada de video, entonces lo está mandando a arreglar. Y pero somos buenos en Halo. Yo también, más o menos. No, bueno. En todo caso, digamos que yo estoy jugando con Oscar Moreno y yo digamos que soy el mejor. Pero Oscar Moreno también es el mejor. Va a jugar Halo, pues, un día, ¿cierto?, te reto a jugar Free Fire. Entonces nos ponemos a jugar y nos ponemos a jugar hasta que ¡pum! Quedamos 50, ganando yo 49, Oscar Moreno. Casi me gana. ¿Qué profesor es justo? Eso es to give a run for one's money. Es como hacerle sudar para ganar. Por decirlo así, hacerle sudar para ganar. ¿Bien? Ya entendí. Eso es. Midas Touch. Y se le van en la cuenta uno después. ¿Qué significa Midas Touch? ¿O cuál es la traducción de Midas Touch? ¿O a qué se refiere ese tal Midas Touch? No sé. Es el toque de Midas. Y resultados buenos. Exacto, el toque de Midas. El toque de Midas es cuando todo lo que tocas lo conviertes en oro. Profe. Pero esto no solamente... Por ejemplo, yo me voy a tocar mi cabeza. No, y no se va a convertir en oro. Pero si, por ejemplo, tú tienes buena mano para los negocios y ¡bum! Y vas a y que teca, se convierte, te metes en oro, un negocio, el negocio, si el negocio progresa, entonces es porque tú tienes el toque de Midas. ¿Listo? Hago un supermercado y me va muy bien, entonces creo otro supermercado y me va bien, entonces otro supermercado va a tener, sí, una es un cadena de supermercados. Es un mito griego, Oscar. Profe, yo veo mucho de esa vaina. Matías. Pues porque me veo mucho Kratos. ¿Qué me ha... literatura griega. Sí, no, Matías, claro, si usted se toca, si usted tiene buena mano, se toca el pelo, se lo quita y lo queda, deja como una peluca y lo vende por harta plata. Si tiene buena mano... No, de sí, pero hay que tratar. O sea, por ejemplo, si toco, yo tengo un supermercado, ejemplo, un lingote y de hierro se convirtió en oro. Soy buen negociante, entonces con esa plata me compro otro supermercado y otro y otro y otro y otro y otro y otro y otro. Y si todos prosperan, y si todos prosperan, tú tienes el toque de Midas, de Midas Touch. No, pero todo lo otro, que toca se vuelve oro. Hasta que me gane la lotería. Bueno, está bien. Ok, seguimos. A piece of cake. Cuando algo está muy fácil. Cuando algo está muy fácil. Eso fue pan comido. Pan comido, bien. Cool as a cucumber. Tan fresco como un pepino. Muy bien. Fresco como un pepino. Fresco como un pepino. Fresco como una lechuga. Fresco como una Aunque lechuga. Acá decimos más como fresco como una lechuga, ¿no? Sí, pero. Pero ahí aparece un pepinillo encima de un hielo. Sí, claro que sí, ellos allá dicen el pepino muy similar. Tengo envidia. El pepino ahí en su hielo. ¡Parele! ¡Helado de! Tomando su limonadita. Bien. Pay an arm and a leg for something. O su whisky. O su whisky. Eso cuesta un ojo de la cara. Muy bien. Un ojo de la cara y se usa para cuando algo es demasiado costoso. Como los chocorramos. To have sticky fingers. ¿Qué significa? Tener manos pegajosas. Exacto, y se refiere, como tú dices, a robar o a hacer liso. To go el Dutch, liso. El liso. To go Dutch. El chinito ahí no te metes con el algo para la americana, algo así. Pagar a la americana, profe. Pagar a la americana. Cada uno paga lo de cada quien. Keep your shine up. Profe, el chinito, no te metas conmigo, güey. ¿Nunca bueno, rendirse? Keep your shine up es como nunca rendirse, pero lo usamos en una situación, por ejemplo, yo les digo, uy, todos perdieron la evaluación de inglés. No, hombre. ¡Malísimo!
Qué mal. Qué son mal, unos horribles mal. Estudiantes. Como ya. Pero yo en vez de decirles. Es imposible. En vez de decirles lo que les digo, lo que dijo Carlos, yo les digo. Ok, we're going to go better for the next time. Vamos a les va a ir mejor. We're going to go better for the next time. Les va a ir mejor la próxima vez. So, keep your shine up. Keep your shine up. Profe, el viernes, pues el 28 no tuvimos clase de inglés. No, cierto. Solo falta que el profe diga que nos va a ir mejor y en la próxima clase hasta el nombre... Mal. No. Entonces no hay un idioma al día en mi cumple. Entonces keep your chin up es mantener la frente en alto. Exacto, entonces mantener la frente en alto, por ejemplo, cuando estás decaído, te dicen keep your chin up, es porque te están dando el impulso, te quieren animar para que te levantes y no te sientas triste ni decaído. Porque tú no pibe. Bien, to be in the red and in the black. What is the meaning of this? El rojo in significa red, que va muy in mal. The red significa que va mal. In the black significa que va muy bien, profe. Exacto. Muy bien. Exacto. In the red. Con buen dinero. Exacto, pero tiene que ver es con dinero. Siempre tiene que ver con dinero. Y to be in the red es cuando estás en números rojos o estás en la quiebra. Y to be in the black es que te levantaste monetariamente, económicamente y cuando prácticamente estás es el rojo, bloqueado. Cuando ¿listo? No se consigue un trabajo bueno, un buen negocio y empieza a ganar plata. Como estar en la buena y estar en la mala, algo así. Break the ice. ¿Qué significa break romper the ice? Romper el hielo. Romper el hielo. Bueno, muy no bien. Es tan literal, pero sí es traducción. Sí es la traducción literal. Intenté conectarme por APA, pero no literal. Pero no me salía para entrar a la clase, pero es como por ejemplo para hacerse no amigable de otra persona cuando no se conocen. Muy bien, cuando queremos conocernos con otra persona, pues tenemos que romper el hielo. Como el humano con el mamut. Esa sería como la romper el hierro de... literal. Es Nicolás, que algunos de acá la canción del mamutcito. Como muy literal. Bueno, siguiente, sí, decimos. Literal, un humano que quiere hablar con un mamut. Pay someone back in his or her own kind. What is the meaning of this idiom? Pagarle con la misma moneda. ¿Y de qué se trata? ¿Qué significa? ¿O qué? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, él me prestó un carro, ahora yo le doy un Lamborghini. Uf. Bueno, eso no es, pero es algo así. Más o menos. Si alguien me trata bien, pues yo lo trato bien también. Si alguien me trata mal, lo trato mal. Eso es como pagar con la misma moneda. O sea, él me hace un favor y yo le hago un favor. Exacto. Muy bien. A barking dog never bites. El perro que ladra nunca muerde. Muy bien. Perro que ladra no muerde. Como that sea. Glitters is not gold. Ay, se me olvidó. ¿No todo es oro? No todo es oro. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Y esto se refiere a que... Es que está brillando un diamante. Que no todo en la vida puede ser perfecto. Muy bien. La muy vida bien. Está llena de excepciones. Mejor no lo habría podido decir yo. ¿Es el nuevo? ¿O este ya lo habíamos visto? Este no, ya lo habíamos visto. Profe, este no. Bueno, de pronto sí lo había visto, pero algunos no lo recuerdan bien, entonces lo recordamos. An eye for an eye and a tooth for a tooth. ¿Qué era? ¿Quién recuerda? Diente, por ojo. Ojo por ojo y... Ojo por ojo, diente por diente, esa se usa mucho. Muy bien, ojo por ojo, diente por diente es cuando, por ejemplo, queremos... una especie de, como por decirlo así, ya sea venganza o retaliación contra alguien, ¿sí? O si nos hizo algo bueno, sí, pues también le vamos a hacer algo bueno. Así como si nos hizo algo malo, pues también le vamos a hacer algo malo. Un ejemplo como el que pone Matías. Un niño me robó 200 pesos. Entonces yo le doy 200 pesos. Digamos que la gente lo usa, obviamente no se debe hacer,
pero la gente lo usa para decir que algo se debe, como por decirlo así, también pagar con la misma moneda, ¿sí? O hacerlo de esa forma, ¿no? La venganza, ojo por ojo, diente por diente. Y la otra es, a man is known by the company he keeps. La company, la empresa, ¿qué tiene que ver en esto? Company también es compañía. Bueno, sí, pero... ¿El hombre es conocido por la compañía que él mantiene? Sí, muy bien. Pero esta es la traducción literal. Literal. Nosotros podemos decir algo como, dime con quién... ¿Lo han escuchado? Dime con quién. ¿Trabajas? Dime con quién qué. De pronto no lo han escuchado. Quién... Andas. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y se usa como cuando, por ejemplo, vamos a nosotros somos, estamos en un grupo de amigos y el grupo de amigos es todo revoltoso, todos malas personas, todos ñeros. Sí, andamos con ñeros. Y resulta que yo no soy ñero, pero mantengo con ellos y la gente me tiene a mí también como ñero. Entonces, se usa la expresión dime con quién andas y te diré quién eres para decir que, o digamos que la gente lo cree así, que las personas con las que tú andas, o sea, te identifican también. ¿Listo? Bien. Creo que... ya lo habíamos visto, este ya lo habíamos visto. Y no sé si este también. Better luck than never. No, no lo hemos visto. No, creo que no. Vamos a dejar estos dos para hoy, ¿listo? Better late than never. ¿Qué significa better late than never? It is better for someone to arrive or do something late than not to arrive or do it at all. For example, Dan finally paid me the money he owed me. Well, better late than never. So what do you think is this idiom about? ¿Qué creen que es? Más rápido que un león, no sé. Uy, no, así no es. Es como cuando es preferible que hagas algo, ¿sí? Lento que rápido, más lento que... lento pero bien, en vez de rápido pero mal. No. Es no, preferible que hagas minus. Algo tarde. No. Lento no y seguro, profe. No, lento no, no. Pero seguro. No. Es preferible que no hagas tarde algo a que nunca lo hagas. Mejor tarde que nunca. Por ejemplo. Es ahora o nunca. Por eso el ejemplo que decían ahí. Dan finalmente me pagó el dinero que me debía. Ay, profe. Me vaya por su cargador. Mejor rápido, tarde que nunca. Rápido. Se apaga. Corre. Corre, Forrest. Estoy, güey. Corre, Verona, que le llegó la suegra. ¿Qué es esa vaina? Corre, Verona, que le llegó la suegra. Cuando te pones el nombre con tu suegrita y andando en una escoba. Ay, eso sí está buenísimo. ¿En serio? Ya. Uy, casi se me apagó. Run for this. Bien, pero estamos muy serios. Yo también estoy serio. Bien, la segunda es con hell or high water. ¿El infierno qué tiene que ver en esto? Sí, espérate, mira. Hell if es you say, infierno. If you say that ser. You will do something, con hell or high water, you mean that you are determined to do it, despite any difficulties that there may be it. This idiom is similar to one we have that we have seen in some classes before. It's the same as rain or shine. It's something very similar. It's almost the same. Profe, ¿sabes por qué hace poco Matías dijo? Así llueva el infierno, llueva el agua. No sé. Es similar. El infierno es lo único que se me ocurre. Llueva, truene o relampaguee porque... este idioma se traduce más o menos, o se puede decir más o menos como contraviento y marea, ¿sí? Y es cuando queremos hacer algo sí o sí, y tenemos que hacerlo y estamos determinados a hacerlo, así sean
muchas las dificultades que tengamos enfrente. Entonces, contra viento y marea, se dice, cuando queremos hacer algo. Pero Hell no es infierno. Sí, pero como esa es la traducción literal, Matías. Hola. No, el Minecraft se llama Nether. O sea, si nosotros la tradujéramos de esa forma, tendríamos algo como se venga el infierno o el agua alta. ¿Sí? O la inundación. Se venga el infierno o la inundación, pero nosotros no tenemos una expresión como esa en español. Ellos la tienen en inglés, pero nosotros en español no tenemos. Así que nosotros tenemos que hacer es un cambio idiomático para poderle dar una semejanza. ¿Para qué? Para expresar lo mismo que ellos quieren decir, pero con otras palabras. O sea, nosotros decimos contra viento y marea, ¿cierto? En vez de decir con hell or high water. Listo. Esos fueron los 4 idioms del día. Creo que los anteriores dos no los habían visto. Quiero ver el siguiente idioma. ¿Cuál quizis? Ah, por favor. No, el del caballito es para mañana. Qué horrible. Caballitos para mañana. ¿Vamos a hacer Google Maps? No, ya Google. Pasamos por la actividad de Google Maps. Oh. Bueno. ¿Ahorita qué vamos a hacerlo otra vez? No, last class we were doing an activity in the English workbook that we didn't finish. So you are going to open your English workbooks and you are going to finish the activity that is in there. So let's open your notebooks, your English workbooks, please. Open your English workbooks and work in the page that I am going to say you in a little while. So let me check. What is the page? Okay, the page is number. Don't get lost. And from don't get lost, we're going to continue. Profe, yo no tengo el libro. Ay. No me los alcancé a comprar. This part of the activity, yeah. So this have to do. Esto tiene que ver. This have to do with the topic that we are going to work on as the new topic. Profe, ¿cuál tiene que ver con el tema que vamos a trabajar como nuevo tema? Listo. ¿Cuál página es esa? Esa es la página 42. 43, porque la 42 ya la habíamos hecho y no estoy mal anterior clase, ¿cierto? Profe, una pregunta. En la siguiente clase ya hicimos las dos páginas. Perdón, no te escuché bien. ¿En esa ya hicimos las dos páginas? Yeah, voy. No te creo, ¿en serio? Yo me acuerdo de todo. Esta todavía no la hemos hecho. Profe, no alcanzamos a terminar la 43. La 43 es la que no alcanzamos a hacer. Profe, la de Listen ya la hicimos. La primera es la 4, la segunda es la 1, la tercera es la 3, la cuarta es la quinta y la última es la segunda. Sí, profe, ya la hicimos. Listo, sí. Ya me acordé cuando la hicimos, sí, señoras. Sí, señores y señoras. Muy bien. Tienen toditita la razón. Entonces vamos a pasar a la 44. Solamente profe. 44. Profe. No. ¿El mapa? Profe. ¿El mapa sí lo alcanzamos a hacer? La ciudad de la 44 es Springfield. El mapa de la 403, de la 43 no lo acabamos. Sí, la 43 okay. Sí, la acabamos. Nosotros alcanzamos a hacer la ruta y la ruta tenía que ver con la información que nos daban acá. Entonces, yes, dependiendo de esos números, así mismo hacíamos la ruta. Si, por ejemplo, decía acá, go out of the hotel, ¿sí? Entonces, salga del hotel. Entonces, nosotros íbamos a donde estaba el hotel. Acá, Regency Hotel. Y seguíamos las indicaciones. Entonces, acá la indicación era, ¿cuál seguía después de esta indicación? Go out of the hotel. ¿Cuál? Según el audio y lo que tiene usted en el libro, ¿qué decía? En la primera de la cuarta. Ayúdeme ahí porque ustedes ya tienen esa actividad. Help me with this. ¿Qué seguía después de salga del hotel? Take out of the hotel. Buy right up. Turn right or turn left?
¿Ah? Turn right. ¿Qué seguía ahí? No sé. ¿Cómo que no sabe? Ay, ay, ay. Eso ya lo habíamos hecho. Ay, ay. Bueno, entonces go out of the hotel and turn right. Mira, acá dice. Go out of the hotel and turn right. Después de girar a la derecha, ¿qué vamos a hacer? Seguimos derecho. Nos vamos a la izquierda, nos vamos a la derecha. Derecho, profe. Ah, bueno, entonces go straight, como dice ahí. Ahead for two blocks. ¿Qué significa for two blocks? Por dos cuadras. Ah, bueno, entonces una, dos cuadras. Y ahora. Después turn left. Turn left. Por la main street. Entonces giramos a la izquierda. Después hay aquí restaurante. Turn left again. Después a Luigi Restaurant. A Clara Street. And we have a ride to Luigi's Restaurant. Llegamos al restaurante de Luigi. Listo. Eso era lo que se tenía que hacer. ¿Seguro es que era al restaurante de Luigi? ¿No era a la tienda de helados? De Luigi. El último que dice es el 5, dice Luigi's is between the library and the ice cream shop. Ah, y between, bueno, creo que es entre. Dice Juan. Sí, señores. Dice Luigi's is between the library and the ice cream shop. Listo, entonces a comer pasta acá. Ese es un pasta y pizza. Italiano. ¿Por qué todos los italianos se tienen que llamar Luigi? No, señor. Pero sí, es italiano. Sí, profe. Luigi es como la hermana. Okay. Mario Verde. No, eso no es que todos los italianos. También Mario, el puntanero más italiano. Profe, es que ese es el restaurante del Mario Verde, Luigi. A comer siempre ravioles, profe. Del Mario Verde. Del Mario Verde. Qué falta de respeto con Luigi. Sí. Ok, listo, chicos. Sí, ya terminaron ese. Entonces pasamos a la página 44, ¿listo? 44. Bueno, en la página 44 vamos a terminar ya esta. Prácticamente hoy terminamos esta temática de las ubicaciones, ¿listo? Y vamos a ver. Ahorita nos van a dar una ruta, ¿sí? Nos van a dar una ruta completa que vamos a escuchar para poder entender hacia dónde se dirigió la persona de la que se está hablando acá, ¿listo? Vamos a escuchar primero el audio. Y la maña script, porque están todas. Pero ahora está el script. Mira, esta está un poco más complicada porque dice, tiene bus station, tiene varias partes, mire, y tiene station road. Springfield Boulevard. Springfield Boulevard, es como el callejón. Están en Springfield, profe. Sí, como en los Simpsons. Un momento. What? Profe, la apaga como que el computador. Western Road. No, ya yo lo puse a cargar. Tranquilo. Spring Avenue. ¿Qué nota? Main Street. Profe, ahí donde tiene que llegar, profe. Sí, ahí bueno, aparece. Ya, pues vamos a mirar en el audio a ver qué nos dicen. Let's check this record. Espera, comparto sonido, que no se escuche. Track 26. ¿Ahora sí? ¿Sí escucharon? Track 26. Track 26. El track 26. Escuchemos. Just a short distance. And is it easy to get... Track 26. Just a short distance. And is it easy to get to from the school? Sure. Let's see. First go out of the north exit of the school. Okay, that's the exit across from the park, right? Yes. After that, go right down Spring Avenue to the corner. All right. What next? Next, turn left at the library. Then, go straight for a block and turn right on Main Street. What's on that corner? There's a gas station and a theater. You can't miss it. After you turn, just walk along Main Street.
You'll pass both of those places. The building you are looking for is on the next corner. It's across from the train station. Okay, thanks a lot. You're welcome. ¿A dónde va la señora? A la train station. Sport Center, profe. Sport Center. ¿Es porque ahí no decía que fuera la train station? No decía que cruzando la... Ah, pues obvio, profe. No vas a ver eso. Springfield Mall, profe. Springfield Mall. Escuchen entonces, primero que todo, ¿de dónde sale? O las indicaciones que le da el niño para que ella vaya al lugar al que desea ir. ¿Listo? Escuchen bien. Just a short distance. And is it easy to get to from the school? Sure. From the school. Let's see. First go out of the north exit of the school. Listo. Primero nos bajamos, ¿dónde? ¿En la salida qué? En la escuela. Muy bien, en la escuela. From the north exit. Exit significa salida. No sé si ustedes han visto letreros o en, digamos, en todas partes. En todas partes se ven donde dice exit. El exit es como la salida. ¿Bien? Entonces, exit. En todas partes lo veo, sí. Entonces, in the north exit. Cuando te digan in the north exit, es porque es la salida. ¿Qué salida? ¿Por dónde? Del colegio. No, escuchen bien. North exit. Por detrás. ¿Del norte? Ajá, muy bien. Por el norte. Entonces, north exit. Por el norte. Entonces, vámonos por acá. A ver qué más dice este niño. Okay, that's the exit across from the park, right? That's the exit. O sea, esa es la salida que queda cruzando el parque. Sí, entonces sí es esta, confirmado. Hasta ahorita no se ha movido. Yes. After that, go right down Spring Avenue to the... After that, go right on Spring Avenue. ¿Hacia dónde tiene que ir? ¿Izquierda, derecha? Derecha. Go right, sí señor. Entonces vaya hacia la derecha, go right on the Spring Avenue. En la avenida Spring. Vamos a ver qué corner. All right. What next? Next, turn left at the library. Then, go straight for a block and turn right on Main Street. What's on that corner? ¿Cómo nos vamos ahí? Seguimos derecho hasta el corner. ¿Hasta el corner? Ah, bueno, listo. Entonces, ¿qué esquina? ¿Por cuál esquina? ¿Por la del bank o por la de la library? ¿Cuál menciona ahí? No escuché bien. Librería, y se le está acabando el tiempo, profe. What next? Next, turn left at the library. Turn left at the library. Library. Muy bien. O sea, cogemos... Giramos, o sea, llegamos a la esquina, giramos a la izquierda por la de la biblioteca. Muy bien. Ahora nos van a dar otra indicación. Then, go straight for a block and turn right on Main Street. Turn right on Main Street. Miren la Main Street acá. Entonces, turn right on Main Street. ¿Qué significa turn right on Main Street? Girar a la derecha por la Main Street. Muy bien, girar a la derecha por la Main Street. A la izquierda, profe. Derecha, right. Acuérdense, right, derecha. Listo, chicos. Y aquí ya, crossing the train station, entonces a lo que quería llegar era el museo. Vamos a dejar y vamos a dar la pausa activa y ya volvemos. ¿Listo? Ya nos vemos. Chao, profe. Y voy a actualizar Zoom. Lo actualizan cada 3 horas. Yo actualizo de nuevo. 3 minutos estás actualizando, wow. Matías. No mames.